Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de tutoriales de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con LaTeX. Seguimos jugando con TIX. Esta vez me gustaría aprender con ustedes a dibujar diagramas con TIX. Hay otras alternativas que vamos a revisar después, y esto lo digo porque y hay forma también de darle vuelta a esto que vamos a platicar ahorita. Ya dijimos la vez pasada, ¿no?, que un lío que probablemente debamos preocuparnos con TIX es que retaca el procesamiento del documento, ¿no? Entonces se empieza a ser bastante largo. Y en el caso de Overleaf, si tienen ustedes o para quienes tenemos cuenta gratuita, pues empieza a dar un poco de lata. Entonces hay dos formas de darle la vuelta. Una es usar una instrucción para externalizar las figuras, entonces se procesa de forma distinta, y la otra es de plano hacer aparte las figuras y pegarlas en un Include Graphics, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer cada una de las figuras como si fueran un propio archivo separado, o más bien las escribimos en un archivo separado y las procesamos como si fueran un documento por sí mismas, utilizando en el preámbulo el comando standalone, ¿no?, en el tipo de documento, en el document class. Le ponemos standalone y cargamos las bibliotecas que necesitemos de TIX y ya, ¿no? Pero bueno, mientras vamos a seguir jugando como habíamos estado jugando, y pues vámonos a la computadora a ver qué tanto tiempo, qué tanto nos da para hacer en este tiempo, ¿no? Entonces en el main, eso es hoy vamos a seguir trabajando un poco como le habíamos estado haciendo, pero bueno, la próxima sesión ya nos peleamos con lo que tenemos que, con lo que tengamos que pelearnos, ¿no? Entonces en el main pues vamos a usar esta vez no vamos a usar PGF plot. Entonces esto lo vamos a comentar tantito, pero vamos a usar paquetes dentro de TIX. Entonces vamos a usar el comando use TIX library, use TIX library, y vamos a usar dentro de shapes vamos a usar geometric, y vamos a usar arrows, y vamos a crear acá un nuevo documento que se llame día, donde vamos a estar trabajando nuestros ¿cómo se llaman?, nuestros diagramitas. Entonces vamos para allá, ya le puse nombre de sección diagramas en TIX o con TIX, para allá. Entonces lo primero que vamos a usar es o tenemos que empezar es definir los componentes básicos del diagrama que vamos a estar haciendo, ¿no?
Y para eso vamos a usar el comando tickstyle. Entonces vamos a definir, por ejemplo, si hacemos un diagrama de un algoritmo, podemos definir cómo son los botones, las cajitas de inicio y fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, con tickstyle, y vamos a ponerle que sea el estilo de start stop, y esto va a ser un rectángulo. ¿Qué más le podemos pedir? La anchura mínima sea 3 centímetros, por ejemplo. La altura mínima sea 1 centímetro para las cajitas, que el texto esté centrado, centering. Creo que nada más así, text center. Vamos a hacer que las orillas sean negras. Y que sean rellenos, ¿no? De color. Por ejemplo, si queremos hacer igual dentro de un diagrama de flujo de algún algoritmo, podemos con este mismo tickstyle. Esto también podríamos cargarlo en el preámbulo, ¿no? Pero dejémoslo aquí para que no necesiten estar consultando todo al mismo tiempo. Que sea un trapecio, trapecium left angle, sea de 70 grados. Derecho que sea de 110, la mínima anchura y el mínimo de alto pues va a ser lo mismo. El texto va a ir centrado, lo de afuera va a ir negro y lo vamos a rellenar de otro color, ¿no? Esto lo podemos copiar. Vamos a dibujarlo con azul. ¿Qué más?
Podríamos meter una cajita para procesos. Y para decisiones, ¿no? Entonces este que sea un rectángulo. Mínimo de alto 1, contexto centrado, y vamos a dibujarlo de color anaranjado. Y este mismo lo vamos a copiar, pero ya no estoy escribiendo tanto para un proceso de para un if, ¿no? Que puede ser una decisión. En vez de ser un rectángulo va a ser un diamante, con las mismas medidas, con el texto centrado, draw black, y este va a ser color verde. Ahí está. Y vamos a hacer el estilo de las flechas. Este va a ser grueso, thick, va a ser con línea y acaba en flecha. Y la flecha decirle que sea stealth. Ok, ahí está. Este hasta lo vamos a dejar así aparte, ¿no? Para que se vea que esto podría ir en el fuera del texto, ¿no? Ok, bien. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestro diagrama? Utilizando nodos, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo TixPicture. TixPicture. Y a este vamos a ponerle la opción Node. Distance igual a 2. Ok, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el nodo de inicio del algoritmo en serie, ¿no? Node start, y esto va a ser de tipo start stop. Start stop, y el texto va a ser start o inicio, si quieren. Inicia o inicia, y no me lo está pintando. Start stop. Ahí está, ¿no? Entonces me lo pinta ahí con rojo. Podríamos ponerle el texto como bolded font. Ahí está, ya se ve un poquito más negro. Hay una advertencia aquí. No estoy escribiendo el mínimo de altura. Height. ¿Cómo se escribe height? Height.
ahí está, ya nos pone con las dimensiones que le habíamos pedido, ¿no? Ok, entonces ahí está el inicio. Podríamos meter un input. A ver aquí que nos define control dix. Ah, claro. Hay que acordarnos siempre ponerle el punto y coma, ¿no? Entonces ahí está, inicio. Vamos a poner un nodo de entrada salida. Llamémosle in1. Este es un IO. Y lo vamos a poner debajo del start. Fíjense que aquí este start es la etiqueta del botón start de arriba, ¿no? Y vamos a ponerle acá entrada. Igual con negritas. Y no nos olvidemos del punto y coma. Me lo tienen que poner acá abajito. Ahí está. Y la entrada. Podemos cambiar los tonos de color. Pero bueno, eso lo vemos después. Vamos a hacer otro nodo. Digamos uno de proceso. Vamos a ponerle P1. Va a ser un nodo tipo proceso. Es de los que escribimos arriba. Y vamos a ponerlo debajo del entrada 1, que es in1. El load off in1, y el texto va a ser proceso con negrillas. Ahí está. Otra vez el punto y coma. Y vamos a hacer uno de decisión, por ejemplo. Que se va a llamar P1. Es de tipo decisión. Decisión. Proceso 1, y vamos a ponerle if. Compilamos y otra vez sale el error acá. Pues ahora vamos a ponerle flechas entre cada uno de los bloquecitos. O sea, está medio chafa lo que estamos haciendo, pero bueno. Ahora, debajo de este if, sí, mejor de una vez acabamos todas las cajitas, ¿no? Debajo de ese if pues vamos a tener un proceso 1 si es true, o un proceso 2 si es false, ¿no? Entonces ese vamos a ponerlo uno de lado. Podríamos ponerlos los dos al lado. Ponemos uno al lado y uno debajo, ¿no? Es el que va a tener salida hacia el final. Entonces vamos a hacer dos de procesos. Vamos a ponerle P2A. Este es de process. Este va a ser debajo de de 1. Vamos a ponerle
3, 1, 2. Y vamos a hacer una igualita. Creo que va a estar de lado. Entonces, en vez de below of, vamos a ponerle right of. Right of de 1, y este lo voy a llamar proceso 2B. Proceso 2B, ¿no? Y hacemos un nodo más que va a ser un output con un IO otra vez. Entonces usamos este mismo. A ver, perdón, me va a salir error por no andar poniendo las puntos y comas. Entonces vamos a poner un IO y el de la salida, ¿no? Ahorita lo acomodo. El del stop. Entonces primero ponemos este acá abajo, lo quitamos de aquí, entonces el IO va a ser el output 1 o 1, y es un IO, vamos a ponerlo debajo de el proceso 2A, y se va a llamar salida. Y este va a ser el fin del programa. Entonces vamos a ponerle end o stop. No sé qué nos conviene más. Top. Stop. Start stop. Y aquí tenemos que ponerle que esté debajo de donde queremos, ¿no? Below of igual. ¿Cómo se llama? De arriba o 1, y este vamos a decirle este alt, ¿no? Pues lo compilamos y ya tenemos en principio las cajitas. Perdón, le puse 01 y es O1. Okay. Tendremos que mover un poquito este. Entonces vamos a... ¿Cómo le haremos? Con un shift. El 2P. Aquí. El 2B. Vamos a ponerle... X shift que lo mueva un centímetro, dos, para que quede espacio para las flechitas, ¿no? Ahí está. Entonces el proceso 1 lleva un if, si el if queda en true o en false se va para acá. Tenemos la salida y el alto cuando ya obtenemos la salida, ¿no? Ahí está. Un algoritmo chafa. Y ahora vamos a meterle las flechas, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer entre cada uno de estas. No, lo podemos hacer después. Entonces ya dibujamos todos los nodos. Ahora vamos a hacer draw arrow y vamos a decirle en qué nodo, por eso son importantes las etiquetas, y luego en qué nodo acaba, ¿no? Vamos a hacer para todos los demás.
es uno que vaya de pin 1 a P1, uno que vaya de P1 al if. Luego del if van a salir dos. De uno va a ir uno al proceso 2A. Y otro al proceso 2B. De uno al proceso 2B. ¿No? ¿Cuántos nos faltan? Del proceso 2B a la salida y luego al detente, ¿no? Con una. Y 2. Entonces, del proceso 2B. No, perdón, del proceso 2A. Al O1. Y del O1 al stop. Entonces, hasta ahorita a ver cómo nos va. Ahí está. Nada más que, a ver. Algo me está fallando acá. A ver si separamos esto. Estoy dibujando las arrows son gruesas y acaban de... Okay. No nos salen como deben. Pero vamos a revisar. El problema acá es que no reconoce por alguna razón cuando estamos usando TextStyle para construir las flechitas. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle que las dibuje así directamente. Le ponemos Stealth Tick en vez de arrow, ¿no? Y nos va a empezar a dibujar las flechitas. Casi vamos a acabar nuestro diagrama. Nada más faltarían un par de cosas. A ver, ahora sí, para que se vea la direccionalidad, ¿no? Ahí está, ya tenemos nuestras flechitas. Ahora vamos a ponerle texto a esta parte. Entre esas flechas vamos a meter un nodo, ¿no? Entonces la que sale de D1 hacia P2A vamos a ponerle true y van a ver lo que va a pasar. Aquí vamos a ponerle que esto de aquí es un nodo. Luego ya hacia P2A y lo mismo para acá, ¿no? Nodo. Vamos a ponerle que este diga false. P2B. Y que sean todos los letreros que sean bold for. Que sean negritas, ¿no? Ahí está. A ver, pues nos va a poner unos letreros acá. Verlo más de cerca. El problema es que los encima, ¿no? Entonces, ¿cómo movemos esos para que no se vean tan encimados? Entonces vamos a ponerle como opción antes del texto dónde va a estar el ancla. Entonces el ancla va a ser
de esta va a ser el este hacia acá, y esta va a ser el ancla hacia el norte, no, hacia el sur, que esté debajo de la flecha. Anchor igual south. Entonces, ahora sí ya debería poder. Ahí está. Entonces, no la puse, la puso. Ah, ya claro, el ancla en el sur es que el texto va a estar arriba del ancla, ¿no? Ahí está. Ok. Sí, estaba al revés de como yo lo estaba pensando. Bien. Podríamos mover un poquito más la entrada, la opción esta del proceso 2B, digamos unos 3 centímetros. Y así le vamos a ir acomodando poco a poco. El proceso 2A vamos a ponerlo también movido, que sea Y Shift, igual, ¿qué será? Pues 3 centímetros también, a ver si no se ve muy largo. Perdón. La Y, el positivo va así, ¿no? Entonces es menos 3 centímetros. Ahora sí. Ahí está. Sí, es mucho espacio, ¿no? Entonces dejémoslo en 2. Ahí está. Quizás hasta en 1 y medio. Hoy le puse coma, lo siento. Ahí está. Ahí debe salir. Ahí está. Entonces, true, false. Ahí tenemos nuestros procesos y demás. Ahora, nos falta algo porque o sea, si el if es falso, entonces se va al proceso 2B y se queda haciendo el proceso 2B todo el tiempo, ¿no? Entonces la idea es que del proceso 2B tengamos otra flecha, ¿no? Que va a ser esta. Draw. Lo mismo, ¿no? Fields click, y va a partir de proceso 2B hasta el proceso 1, ¿no? Por ejemplo, o al inicio, o así, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se regrese al proceso 1. Vamos a hacer un bucle. A ver si así nos la dibuja. Por defecto, a ver cómo le hace. Se atoró un poquín. Ah, sí, se va a atorar ahí. Bueno, se va a atorar porque no le había puesto el punto y coma. Pero bueno, entonces la idea es que queremos dibujar una flecha de aquí para acá. Y ahorita podemos ver cómo dibujarla más bien en ángulo. Ahí está, ¿no? Entonces se ve un poquito, bueno, ahí está la flecha, ¿no? Pero quisiéramos ponerla más arriba. Entonces podemos dibujarla en vez de así con dos rayitas, que sea algo así. Que se levante primero y luego que sea una rayita horizontal a la caja, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Y bueno, ya nada más, lo único que faltaría, bueno, ya está completo en principio el diagrama.
Podemos en las cajas de los procesos, por ejemplo, ponerle texto, ¿no? Damos un espacio y le ponemos este es un proceso dummy, lo que sea. Y lo va a poner acá abajo, ¿no? Ah, no, ese lo puse en el 2A. En el 2B lo quería, perdón. No me respetó el espacio tampoco. Pero bueno, se le puede meter texto aquí. Ese es un proceso dummy, me mueve toda la caja y habría que volver a arreglarle un poco. ¿Cómo podemos hacerle acá en donde estamos dándole las instrucciones de cómo son las cajas de los procesos? Podemos ponerle después del text centered text width, más que la caja, ¿no? Y ya debería dejarnos poner más, ahí está, este proceso es un proceso dummy y acá en el 2A ya casi acabamos, por ejemplo. Ya casi acabamos. Y demás, ¿no? El proceso 1 podemos ponerle alguna otra cosa. Aquí empieza, ¿no? Ahí está. Acá empieza. Este es un proceso dummy que se regresa. Si destruye, casi acabamos. Y alto. Y ahí está. Un diagrama sencillo hecho directamente con TICS en LaTeX. Y bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir trabajando un poquito con diagramas la próxima sesión. Y luego vamos a ver cómo darle la vuelta a distintos problemas que tenemos con TICS, que ya un poco les platiqué hace rato, ¿no? Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.